Y seguimos monitoreando las obras en la ciudad. Otro de los proyectos con retraso es la extensión de la avenida Ciudad de Cali, que va desde la Biblioteca El Tintal hasta el límite con Soacha. Esta troncal debía ser entregada en 2023 y el retraso es de un 40%. La congestión y la inseguridad son las principales problemáticas que se presentan en el sector del Tintal, lugar donde se construye una glorieta elevada que conectará la Avenida de las Américas con la Avenida Ciudad de Cali. El trancón acá en el Roadboy para la salida a la Avenida de las Américas es espantoso. A veces se ve bastante gente trabajando y a veces se ve muy solitario. Falta como más gente para que trabajen. Las entidades del mismo distrito no se coordinan entre ellas y para el movimiento de redes pues genera mucho problema y traumatismo porque se van pasando la responsabilidad de una a otra y la obra queda frenada. La obra tiene una inversión cercana al billón de pesos y está dividida en 4 tramos. Sin embargo, en todo se registra retraso. Si se comprometen a unas fechas que deben corresponder a los contratos, pues que se pasen, eso no es debido. Por la polisombra es muy peligroso porque uno después de cierta hora ya no puede pasar. El Instituto de Desarrollo Urbano informó a Canal Capital que este año se ha trabajado con el contratista, la interventoría y las empresas de servicios públicos para destrabar los problemas de redes y avanzar con la obra, la cual sería entregada hasta 2025.